mantenamos las manos juntas y las separamos un poco y movemos las manos un poco arriba, abajo, en los lados. ¿Pueden percibir algo? Como una energía, como un imán, un calor, una electricidad, algo se mueve entre las dos manos. Este mantra es un mantra específico por la curación. Y dentro de la palma hay un chakra menor, que es específicamente por la curación. Y cuando cantamos este tipo de canción, de mantra, va a activar automáticamente este chakra. Es por eso que ustedes pueden percibir ahora este imán, esta energía, este flujo, ¿no? Y es, si tiene un dolor o una enfermedad, es un buen momento ahora de hacer una autosanación. De colocar sus manos en esta parte del cuerpo que necesita un poquito de prana, un poquito de ayuda. Y disfruten esta calor, esta vibración especial, esta pulsación que está entrando ahora en su cuerpo. Respiramos tranquilamente, absorbamos este flujo de energía, limpiando cualquier parte del cuerpo que necesita un poco de ayuda. Yo mano.
Swami, en este momento de la velada, me pidió que contase una historia, un cuento, y a nosotros que no nos gusta. Bien, viene a mí un cuento acerca de la libertad. Cuentan que esto no es un cuento muy antiguo, es un cuento más bien de estos tiempos. En el Uruguay, durante la dictadura, tomaban presos, tomaban en las calles a posibles sospechosos. Entonces tomaban a cualquier persona y esa persona es sospechosa, y lo agarraban, lo enmarrocaban y lo metían a la cárcel, a la carceleta. Y esta es la historia, y así encerraron a mucha gente. Y esa es la historia de un señor, un padre de familia, que fue injustamente apresado. Entonces lo llevaron preso y lo tuvieron ahí dentro de una celda. Y cada domingo, al mediodía, iba a visitarlo